aquí. Miguel, Dani. Ay. Y bueno, y cuéntame, ¿qué te ha dicho Chile? Chile. No he hecho nada. Que el retrasado es su amiguito. Quiere una cita conmigo. Pero que era demasiado tímido para pedírmela. Sí, es que Eddie es un poco así. Bueno, y ya, dime, ¿qué te parece Chili? ¿Cómo lo ves? Ay, Ginger. Que está ansioso por mudarse contigo. ¿Sí? ¿Eso te dijo? Ya lo sé, es que está loquito por mí. Ay, voy a recoger acá porque mira que... ¿Yo puedo ser sincera contigo? Lo odias, ¿verdad? Sí, es que no lo soporto, ¿vale? Y ya lo vi, ya sé que ustedes dos no hicieron muy buena química. No, olvídate de que no es buena química. No, es que no es eso, ¿vale? Te prometo que cuando se conozcan va a ser diferente. Que no es eso, es que es otra versión de Obi. Es otro perdedor, otro don nadie, otro que has recogido de la calle porque no tiene por dónde caerse muerto. O sea, es que te gusta siempre el mismo prototipo de chico. Mira, y por cierto, que no ha dicho Eddie que tiene un amigo dentista que necesita ayuda. Olvídalo. Pues o sea, es que lo olvide, Yasmin, es un trabajo y... Pero es un trabajo demasiado servil para alguien como yo. De tan solo pensarlo, mira, es que me volvería loca. Lo que realmente quiero hacer es estudiar, obtener mi título y pues convertirme en alguien sustancial. No quiero perder mi tiempo en un trabajo sin sentido. ¿En un trabajo sin sentido o es lo que no quieres es trabajar? Ya sabemos que nunca has trabajado y sabemos que no tienes ni idea de lo que es trabajar, pero tienes que hacerlo. ¿Tú sabes algo de mí? ¿Tú sabes algo de mí? ¿De lo que yo haya hecho o haya dejado de hacer? Las dos sabemos que es que no saben ni lo que es. No saben ni qué es la palabra trabajar, ¿lo entiendes? Sí que sé lo que es la palabra trabajar, porque sí que he trabajado, ¿vale? Yasmin, dime dónde has trabajado. Dime dónde has trabajado tú. ¡No has trabajado nunca! Yo sí que he trabajado, porque a mí me obligaron a trabajar en una zapatería en Madison Avenue, ¿vale? ¡En Madison Avenue! ¿Tú no sabes por las humillaciones por las que tuve que pasar? Tuve que atender a personas que eran amigas mías. Personas que habían estado en nuestro departamento cenando. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¡Claro, pobrecita la señora Yasmin! Su anfitriona. Y al día siguiente eres la persona encargada de medirles la talla del pie y de calzarla. Pero es que eso no fue lo peor de todo. Yo, porque soy Yasmin, con mis amigas pijas. Erika Bishop. Mi mejor amiga entró en la tienda. Y cuando me vio estaba tan avergonzada que salió corriendo. Como si yo nunca lo hubiese visto. Pero te veo, Erika, te estoy viendo. Yasmin, mira. Yasmin, ¿estás bien? Yasmin, si quieres, siéntate. Y por ejemplo, tú siempre has sido buena para diseño o esto de la moda. ¿Por qué no estudias algo de eso? Sí, o sea, todos solían decirme que sería una buena decoradora de interiores. Claro, y podrías hacerlo. Obviamente esos cursos cuestan dinero, pero... Bueno, Yves Logan se lo sacó online. ¿Online? Sí, supongo que podrías, pero es que online es solo tú. Vale, sí, lo entiendo. Soy patosa. Pero puedo sacarme un curso de informática y... Después, cuando sepa manejar un ordenador, podría sacarme decoración online. Pero es que eso suena demasiado complicado. Es que ¿por qué?
No, solo ¿por qué no? ¿Por qué? No, escúchame, ¿por qué siempre tienes que ser tan negativa? No, no es eso, solo piénsalo. No, es que... no piénsalo. El problema es que tú tienes miedo de que yo me quede aquí demasiado tiempo. ¡Sí! ¡Yasmin! ¡No! ¡Es que no quieres que me quede! No, yo solo digo que... esos cursos cuestan dinero.